lugar, el grupo político del Partido Comunista de Venezuela consideró en el día de hoy realizar un llamado al Gobierno Nacional y en particular a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, a los fines de avanzar de manera acelerada en la definición y el ejercicio severo del control de precios con relación a un conjunto de productos de la dieta básica del venezolano y de las venezolanas que estamos constatando vienen siendo ofertados en los distintos abastos y supermercados del país a unos precios sumamente altos para el pueblo venezolano. Y entendiendo que una de las razones, que una de las medidas que ha venido adoptando el gobierno presidido por el compatriota Nicolás Maduro es garantizar el acceso a los bienes de consumo masivo de nuestro pueblo a precios también que permitan que la gran mayoría de la población pueda adquirirlo, es lógico entonces que las instancias del Estado venezolano actúen en esa dirección que estamos planteando. Que se produzcan las providencias de la superintendencia que le permita a nuestro pueblo acceder a los productos a costos menos excesivos, a precios menos excesivos. Ese es un llamamiento que en el día de hoy queremos expresarle al Gobierno Nacional como consecuencia de constatar, no solamente con el ejercicio del mercado que cada uno de nosotros y nosotras hacemos, sino como consecuencia del intercambio sostenido con importantes sectores de trabajadores y trabajadoras y de las comunidades en la reciente gira realizada por el Buró Político del Partido a distintos estados del país y que nos ha permitido recoger este sentimiento, este llamamiento de las bases populares al Gobierno Nacional. Y es importante esta iniciativa, es importante cumplir con esta responsabilidad del Estado, porque el aumento excesivo de los precios de consumo masivo está llevando a las amplias masas de nuestro pueblo a considerar, a llegar a la conclusión de que esos aumentos se corresponden con acuerdos que no se hacen públicos en la denominada Mesa de la Verdad Económica. Y si eso es así, entonces se estaría configurando un cuadro donde el propio gobierno, el propio Estado venezolano, estaría permitiendo la actuación de poderosos grupos económicos en contra de los intereses de nuestro pueblo. Y eso es muy peligroso, porque sería una línea que entraría en contradicción con los fundamentos ideológicos, políticos, con los programas y los planes que desde el gobierno bolivariano y desde las organizaciones que impulsamos el proceso de cambio en el país, hemos asumido y estamos defendiendo. Entonces, este es un primer llamamiento, es un primer tema, mejor dicho, que queremos plantear como una alerta al Gobierno Nacional de lo que está aconteciendo en los sectores del comercio nacional y al aumento excesivo de precios de productos de primera necesidad. Medidas firmes del gobierno venezolano
para impedir la especulación y para aplicar de manera severa las medidas que como gobierno y como Estado corresponden para proteger a las grandes mayorías de nuestro país.